qué gusto que nos están acompañando. Mi nombre es Vero Ixtla y el día de hoy vamos a estar festejando nuestra independencia, ¿no es así? Así es, Vero. Bienvenidos, amigos. Yo soy Chepe García. Y bueno, tenemos muchas sorpresas el día de hoy porque estamos de fiesta, estamos celebrando, estamos haciendo de todo este día. Pero bueno, sin más preámbulo, amigos, ¿qué tal si nos acompañan a ver este número artístico a cargo de el Mariachi Jalisco de Trini Mesa? Quédate con nosotros. Esto es Cera. Y bueno, nos encontramos nada más y nada menos que en donde, Chepe. En el portal de Ceballos, aquí en Córdoba, Veracruz. De verdad, agradecemos a todos los que están involucrados porque nos dieron la facilidad, maestro,
para que pudiéramos grabar esta edición especial en este mes de septiembre en tu canal Ser Arte, como todos los miércoles en punto de las 7 de la tarde por TVO, canal 80 en Sistema Digital. Y bueno, síguenos en nuestras redes sociales, estamos como Ser Arte TV. Y recuerda que Ser Arte es una producción más de AudioSac Records, estudio de grabación profesional, porque tu música lo merece. Bueno, ahora sí, ¿qué crees, Chepe? A ver, cuéntame, Vero, ¿qué? Hoy vamos a tener una versión diferente del programa, porque nos va a estar acompañando nuestro amigo, el médico Carlos Manuel Galán. Él es un... Maestro, por favor, bravo, bienvenido. Bravo, bravo, bienvenido, maestro. Frecuente. Bienvenido, bienvenido. Siempre nos da gusto verlo. Es un gusto verlo. Toda la familia que sí, Galán. Maestro, mucho lo quiere. Y bueno, sí, maestro, sí. Cuéntenos, ¿por qué esta entrevista va a ser un poco diferente a lo que hemos estado acostumbrados a escuchar en la radio? Ya no la sabemos en internet. Todo, ¿no? Cuéntenos, maestro, bueno, ¿qué viene a platicarnos el día de hoy? Es que lo que yo quiero este día recordar, sobre todo, estamos en un lugar histórico, ¿sí? En un momento que vamos a celebrar la independencia. Le dejaría yo todo lo que es de la historia a los historiadores. Claro. Y yo quiero platicar un poquito de algo que a lo mejor no se conoce muy frecuente, no hablamos de él, pero es relacionado con la presentación de un libro que fue en el 2010 y habla de un personaje muy importante, un personaje cordobés que va a ser una obra que va a perdurar para todo el mundo, relacionado a la flora y la fauna de los centenarios, o sea, todas las plantas y animales de 1810-1910, la independencia y la revolución. Es un libro interesante de la UNAM. De la UNAM, que condensa todo lo que es flora y fauna de nuestra región. Pues qué honor que haya cordobeses, claro, dentro de, sí, aportando a la historia de México, ¿verdad? Y a todo el conocimiento integral de lo que es nuestra región, en este caso flora y fauna. Y me sonó mucho, maestro, el apellido de la llave. Es sí, cordobés. De la llave. Sí, sí, sí. ¿Era cerrajero? No era cerrajero. Ah. Qué bárbaro, don Cerradón, ¿eh? Sí, okay. Este personaje cordobés, hijo de Francisco Antonio de la Llave, que él es originario de España, se casa aquí con doña Gertrudis Fernández de Ávila. Él nace el 11 de febrero de 1773 y vive aquí, a lo que es ahora donde está el Hotel Mansur, ahí era la casa de ellos. ¡Órale, bien cerquita! Entonces, este señor tiene una historia muy interesante. Él, muy joven, a los 19 años, su padre fallece, él es muy inteligente y adquiere el título de sacerdote católico, lo envían a España como diputado a las Cortes, allí hace un trabajo fabuloso, es director del Jardín Botánico de Madrid, pero sigue haciendo muchísimas cosas que los cordobeses no conocemos. ¿Y tiene relación con qué? Pues con la época de la independencia, claro, porque él nace en 1773, muy cercano a eso, y lo interesante de él es que junto con otro michoacano van a hacer la investigación de plantas, de flores, de animales que viven aquí en lo que era todo el Córdoba viejo, el cantón de Córdoba, identifican flores, identifican animales y les ponen los nombres de nuestros héroes de la independencia. Entonces aquí ustedes van a ver en este libro, por ejemplo, esta planta, perdón, esta. ¡Ah, qué bonita! Esta es en honor de quién, pues de don Miguel Hidalgo. Y esa es una florecita que crece aquí en nuestros jardines. ¡Órale! Y están los las flores y las plantas repetidas a nombre de personajes de la independencia. O sea, yo no vengo a hablar ni de Miguel Hidalgo, ni de nadie más. ¿Por qué? Porque no soy historiador, pero sí me gusta la naturaleza. Y entonces aquí hay una serie de nombres de plantas, por ejemplo aquí esta, que está dedicada pues a unos hombres de la... ¿Quién? José María Morelos y Pavón. Y aquí está la planta. Vamos a mostrarla para que aquí todos está. Lo puedan ver. La planta. ¿Eh? Y así Morelos. Sigue. Ellos tienen un trabajo exhaustivo, me permite el maestro. Claro. Y ellos, imagínate que en su trabajo de pocos años aquí, 17 plantas tienen el nombre de insurgentes. 100 nuevas especies las encuentran ellos por primera vez, desgraciadamente.
ninguna queda en México. Se van a otros lugares, se pierden muchas de las especies, pero queda todo su trabajo en un libro. Y ese libro, estos autores del México actual, lo retoman y lo hacen partícipe. Creo que es importante que los cordobeses estemos orgullosos, sí, de nuestra independencia, pero estemos orgullosos también de esto. Y algo así muy rápido. Dígame, maestro, adelante. Algo muy rápido. A ver. Hay otra cosa, hay un pájaro que se llama el pájaro pabellón. ¡Ay, qué bonito cotorro! Es un pajarito, no es un cotorro. Este es un simbolista y dice en una de las tantas anécdotas, ajá, que es el origen de nuestra bandera nacional, porque es verde, blanco y rojo. Bueno, es parte de la historia. Ahí se los dejamos el trabajo a los historiadores. A los historiadores. Vamos ahora con nuestra amiga Connie Cambambia, sí, quien también se está poniendo todo a la vibra mexicana para poder celebrar nuestro Córdoba y nuestro México con este monólogo de independencia. Quédense con nosotros. Esto es... ¡Cerrante! Miguel Hidalgo, que había sido hasta los 50 años un apacible cura rural. Un buen día echó a vuelo las campanas de Dolores, llamando a los indios a luchar por su liberación. ¿Queréis empeñaros en el esfuerzo de recuperar de los odiados españoles las tierras robadas a vuestros antepasados hace ya 300 años? Levantó el estandarte de la Virgen de Guadalupe, y antes de las 6 semanas, 80,000 hombres lo seguían, armados con machetes, picazondas, arcos y flechas. El cura revolucionario puso fin a los tributos, decretó la libertad de los esclavos, repartió las tierras de Guadalajara, abalanzó sus fuerzas sobre la Ciudad de México. Pero finalmente fue derrotado y ejecutado. El movimiento no demoró mucho en encontrar un nuevo jefe, el sacerdote José María Morelos. Deben tenerse como enemigos todos los hombres ricos y empleados de primer orden. Su movimiento, Insurgencia Indígena y Revolución Social, llegó a dominar gran extensión del territorio de México, hasta que finalmente Morelos también fue derrotado y fusilado. La independencia de México, 6 años después, se convirtió en el negocio perfectamente hispánico, entre europeos y gentes nacidas en la Nueva España. Una lucha política dentro de la misma clase reinante. El encomendado fue convertido en peón. Y el encomendadero en hacendado. Una vez más en este tu programa, Cerrarte. Y bueno, seguimos festejando la independencia de nuestro país aquí en Córdoba, en el Portal de Ceballos, y nos encontramos con nuestro amigo Isaac Méndez, él es el chef. Entonces, cuando vengan a degustar unos deliciosos platillos aquí, sobre todo en las fechas patrias, pues de él van a provenir los mejores platillos, ¿verdad? Sí, yo creí que era José María Morelos, pero no, ¿verdad? No, ¿qué pasó, don Cerrado? Es que se parece, mira, por la... Bueno, Isaac, bueno, pues cuéntanos un poquito acerca de la historia del lugar, dónde estamos, y bueno, ¿cuál es el legado que ha dejado Córdoba, el Portal de Ceballos? Estamos en el pleno centro histórico de Córdoba. Aquí se firmaron los tratados. Contamos con, bueno, un lugar muy, muy padre. O sea, tenemos lo que es fuentes y algo que, pues, está lleno de historia. Es una hacienda que en su momento fue un hotel, y está muy padre el lugar, la verdad. Gente muy importante se estuvo hospedando aquí, ¿verdad? Así es. Sin duda tiene muchísima, muchísima historia el Portal de Ceballos, pero Isaac, tú dices que tienes 5 años trabajando en este lugar. Así es, ya cuento con esa experiencia de estar aquí. O sea, implica demasiadas cosas, es trabajar, llevar un equipo para que todo funcione a la perfección.
es muy padre convivir con todo tipo de personas, porque tengo personas mayores, tengo a una persona que tiene cerca de 40 años con nosotros. Sí, toda una historia. Así es, mucho tiempo. Y tengo gente muy joven. O sea, tenemos de todo aquí. Está muy bien equilibrado. Oye, y por ejemplo, si nosotros venimos aquí con Cerradón, Cerradón tiene un muy buen diente. Un buen apetito. Y entonces, justamente en estas épocas, ¿qué nos recomiendas comer? El chile en nogada. Chile en nogada. Órale. Sí. Te puedo recomendar que es el mejor de Córdoba, ¿eh? Ay, sí. ¿A poco sí? Claro. ¿Sí? Sí. ¿En qué consiste un platillo de estos? El chile en nogada, su relleno es picadillo con... lleva peras, lleva piñón, manzana, jitomate, cebolla, hierbas de olor. Y la nogada es una salsa que está hecha a base de nuez, queso de cabra, jitomate, un poco de jerez. Es lo que lleva pues, la nogada. Y encima lleva el rojo, que es la granada. Y mira que yo que creí que el chile en nogada era porque antes lo metían en una cubeta con agua para que se ahogara o algo así. ¿No? Sí, pero... chile ahogado. Isaac, ¿qué otros platillos son demandados aquí en este lugar? Nuestros son la torta portales, órale, los huevos ceballos, el platillo criollo también lo tenemos, que lleva carne de cerdo, de res, huevo, o sea, y está muy bien balanceado. También pues tenemos en bebida el menjul. Ándale, esas son las buenas, las bebidas. Menjul, es típico de Córdoba. Ese no lo he escuchado. ¿Consiste en alguna fruta o es alcohólica la bebida? Es alcohólica, lleva diferentes tipos de alcoholes y algunas hierbas. ¿Llevará alcohol etílico o algo así? ¿O? Pues para quien creía que no teníamos platillos típicos, pues sí tenemos en Córdoba, claro que ¿verdad? Sí. Y el mero 15 de septiembre, Isaac, ¿hay algún platillo en especial que le ofrezcas a la sociedad? Pues manejamos lo que son menús de tres tiempos. Lo que es sopa, por decir, regularmente les ofrezco el pozole, que es típico, claro, de la ocasión, botanas de antojitos, que es lo que más se vende, y pues de platos fuertes, ya sea chile en nogada, arrachera o pollo. Mira, yo que creí que los tres tiempos era el primero cuando lo pides, el segundo cuando te lo tragas y el tercero cuando sales corriendo para no pagar la cuenta. Vamos a traerte para que de veras puedas disfrutar de los platillos que estoy seguro que son excelentes de nuestro amigo Isaac. Y también, terminando, pues se siguen los fuegos artificiales, ¿verdad? Ya ha tocado vivirlos todo el tiempo aquí. Así es, siempre. Bueno, los escucho. Porque siempre en la cocina ahí viene. Así es. Oye, ¿y cuál platillo le recomiendas a los que vengan así, a los turistas que vengan para acá? A los turistas. Ajá, sí. Nuestra carne es selecta y lo que son las arracheras, los centros de filete, o sea, son todas las carnes, son nuestra especialidad. Oye, y bueno, hay paladares muy exigentes. A lo mejor hay una persona que venga y quiera disfrutar algo que pues no tenga carne, a lo mejor que sea vegano. ¿Qué le ofrecerías? Vegano. Está nuestra rica variedad de ensaladas. O sea, tenemos suficientes ensaladas de todo tipo. Tenemos ya sea solo veganos con puras verduras o también tenemos con marisco, ensaladas, de todo tipo. Bueno, todo. Pues, puras hierbas, guácala, aunque fuera vaca, no, hombre. No, pura hierba, mejor un bistecito. Comen algo delicioso. Y bueno, vamos a seguir disfrutando de este mes patrio. Ahora vamos con este número artístico del mariachi Jalisco de Trini Mesa. Quédate con nosotros, esto es Cerarte. ¡Gracias!
1914, la inauguración del altar, tanto en el escenario tanto en el lleno de mayo. También tenemos vientos de nación en el Parque de San José a partir de las 6 p.m. Del 21 al 18 de octubre tenemos la exposición pictórica del otro lado de la línea, en el Centro Cultural Córdoba. Del 21 al 30 tenemos el Puerto Feria Internacional del Libro, en la escenario del Parque 21 de mayo. En las altas montañas tendremos el 14 tributo a Tony Hendrix, con el de Teatro Museo de Arte, con su escuela con la entrada totalmente gratuita. El 16 también tenemos en el corazón muy pesado a la orquesta juvenil de Atlántico, a los 2 p.m. con una entrada totalmente gratuita. Y también tenemos un concierto a cargo de la orquesta filarmónica de las altas montañas, a las 6 p.m. con una entrada totalmente gratuita. Sin más derechos promocionales, me despido. Recordando el script, si quieren aparecer en nuestra cartera cultural, envíos a nuestro correo que está apareciendo en su pantalla. También, no se olviden de buscarnos en redes sociales. Nos pueden encontrar como Estela Argentina. Mi nombre es Tania López y nos vemos la próxima semana con muchos más talentos. Y seguimos festejando toda la independencia de nuestro país en el portal de Ceballos. Además, queremos recordarles y hacerles una extensa invitación a quien guste visitar a nuestros amigos de Luis Alejandro Salón y Spa. Ellos son nuestros patrocinadores de todo lo que tiene que ver con diseño de imagen, que hoy nos pusieron... Te pusieron bien guapa, ¿verdad, don Trini? Claro, muy guapa, sí. Me pusieron a mi amiga, pero... Todo lo tiene que ver sí. Para que yo esté vestida hoy de China Poblana. Así es, y bueno, también celebrando y dentro del marco de celebraciones, yo quiero presentarles ante ustedes un ejemplo, un estandarte de todo el mariachi aquí en Córdoba, el señor don Trini. ¡Bravo! Todo el campo de fútbol para echarle porras, don Trini. Así es. Yo bien decía que el maestro es un ejemplo en el mariachi, porque ya tienen ¿cuántos años, maestro, en el mariachi? 44 años. Y es muy larga la trayectoria y bueno, los escenarios que ellos han podido pisar, bueno, sin duda son de carácter internacional también. Así. Exacto. Pues, ¿cómo es que inicia esta trayectoria usted en todo el mariachi y que genera todo esos números musicales que ahora seguramente los han visto alguna vez en alguna fiesta, los cordobeses que nos están viendo? Bueno, pues el mariachi Jalisco se fundó en diciembre del 74, de 1974. De ahí para acá, pues hemos hecho... Ya con 44 años hemos hecho algunas cosas, televisión, radio y... ¿Y viajado por todos lados? Pues en el interior de la República. Claro, que ya se debe conocer. Así es. Y bueno, maestro, platíquenos, en estos 40 y tantos años de trayectoria, ¿cuáles han sido las experiencias que más le han marcado la vida como mariachi? Pues mira, les decía que... Estuvimos 9 años en Telever. ¡Wow! Con 2 programas semanarios. Y eso pues nos dio pues más caminos que seguir. De ahí apareció la producción discográfica, acompañar artistas. Todo lo que hemos hecho. Y déjame decirte, Vero, y para todo el público que nos está viendo, que el maestro tiene varias grabaciones en nuestra casa, Audiosac Records. Entonces, sin duda es un mariachi de calidad. Y yo quiero preguntarle, maestro, bueno, a lo largo de este tiempo de trayectoria, ustedes han podido acompañar artistas muy importantes en México. ¿Cuáles son esos artistas, maestro? Me la pone difícil porque... Voy a nombrar a uno nada más. Sí, claro. Me imagino que la lista es bastante extensa. Empezando por la señora grande, Lola Beltrán. Lola Beltrán, imagínate. Wow. El Charro Avitia, Julio Aldama, Julio Alemán también. Aida Cuevas. Aida Cuevas. Eso por nombrar a algunos, ¿no? Sí, claro. ¿Y las canciones que a usted más le han gustado durante todo este tiempo que ha estado, cuáles son siempre las que dice usted? La auténtica ranchera. La auténtica ranchera.
mezclan sus sones, guapangos y canciones rancheras. Ah, mezcla usted todos los ritmos. Sí, sí, pero wow. Es que eso abarca todo, los rancheros abarca los sones, guapangos, polcas, pasodobles. Eso es nuestro lado musical. Desgraciadamente los mariachis actuales están perdiendo, ya no quieren tocar eso. ¿Por qué será eso? La influencia de la banda. Se va perdiendo. Y nosotros pues hemos tratado de conservarlo. Estuvimos con casa, con TVO, 14 meses al aire. Tuvimos un programa que se llama Lo Nuestro. Lo Nuestro. Estamos en descanso ahorita, vamos. No sé si regresaremos. No, próximamente les estarán viendo ahí en TVO. Y bueno, maestro, yo quiero preguntar, ¿qué pasó, don Cerradón? No, oye, es que yo quería preguntarle entonces, ¿de dónde viene lo del mariachi? Pues ya ni sé, porque luego cuando me tomo mis copas, mi suegra me dice, ya te pusiste medio mariachi. Y pues yo nunca me he vestido así como ustedes, ¿por qué? Es una pregunta que todo el mundo hace. ¿Por qué? ¿De dónde viene la mariachi? Pero es que todavía no encontramos el origen, ¿cuál es? El eslabón perdido, ¿verdad? Eso es. El eslabón. No encontramos, uno dice que de Nayarit, otros que de Jalisco. Están peleando. Otros que la palabra mariachi viene de alemán, de Francia. También por allá, ¿verdad? Del otro lado del charco. Sí. Hay mucho mariachi, inclusive en países como Japón se hacen competencias también de mariachis. Wow. Pues mire, hace 6 años estuvimos en el encuentro internacional en Guadalajara, nos tocó, tuvimos la oportunidad de participar con mariachis de todo el mundo. Ay, wow. ¿Y si le rifan? No, los mejores mariachis que escuché son los colombianos. Colombianos. Pues un colombiano. Saludo a todos los colombianos que nos están viendo el día de hoy. Pues bueno, hablando de cosas internacionales y de este majestuoso mariachi internacional, ¿qué les parece, amigos, si nos acompañan a ver este número artístico con el mariachi Jalisco de Trini Mexa? Quédate con nosotros, esto es Ser Arte.
jinetes emplumadas, el recio nopal, escudo mexicano, valor nacional. Minetas como espejo y tibias sus lagunas, y se peinan con el viento de encaje las espumas. De piedras molcajetes, volcanes nevados, el populista exhibe en sus amantes postrados. Me quedo en este suelo tan lindo y tan sereno, porque he encontrado cantos, caricias y consuelo. Por tantas cosas bellas me quedo en tu seno, contando tus pregones que canta el viajero. México, México, te llevo en el corazón. Con la alegría del mariachi me brota la inspiración. México, Record. Estudio de grabación profesional. Líderes en la región con 20 años de experiencia en servicios de producción musical de calidad internacional. Contamos con paquetes especiales para solistas, grupos musicales, cantautores y empresas. Audio SAC Record. Avenida de las Flores, número 28, Unidad Jardín. Teléfono 271-71-264-29 en Córdoba. Audio SAC Record. Porque sabes lo que tu música merece. En este tu programa, ¡Serarte! ¿Y qué creen? Ajá. Seguimos aquí en Los Portales con nuestro programa especial del Día de la Independencia Mexicana. Así es, queremos agradecer a todo el equipo de producción de Ser Arte y a nuestra casa Te Veo por las facilidades que nos han permitido y poder grabar aquí en este lugar tan histórico y emblemático en el centro histórico de Córdoba. Y bueno, ahora está toda la familia de El Mariachi Jalisco de Tini Mesa. ¡Fuerte los aplausos! ¡Faltan! Otros 20 personas. Todo el mariachi. Todo el equipo de fútbol. ¡Qué bien! Y bueno, Mariana, licenciada Mariana, bienvenida a este programa. Pues gracias por la invitación a todo el equipo de Ser Arte, que en su momento también fui parte de, claro que de sí. este equipo. Y bueno, pues aquí seguimos con la pachanga. Mariana, pues qué gusto nos da que también se integren chicas. Hay bastantes mujeres dentro sí. de la organización de ustedes. Sí. ¿Cómo es que ustedes se integran y qué instrumentos están utilizando actualmente? Bueno, es muy bonito que ya también ya las mujeres pues estén dentro de este ambiente que en su momento sí fue difícil. ¿Hace qué? Ya, ¿qué será? ¿20 años? Ya, ya voy a hacer 20 años. Sin balconearte, Mariana. Sí, gracias. Sin balconearte. Ya se balconeó. Pues ahora sí que fui pionera aquí en la ciudad. La primera mujer más. Entrar en el mariachi. Y creo que, bueno, pues favoreció también a inspirar a otras chicas que también se integren a este mundo del mariachi, ¿no? Y pues que no digan que es nada más exclusividad de los hombres, también las mujeres. ¿Sabes? Oye, ahorita que mencionas esto, la verdad yo no sabía y estoy admirado y gracias por compartirlo, Mariana. ¿Cuáles fueron esas críticas que te llegaron por ahí? Respecto a que la tú primera, portaras, claro. Pues es que mira, imagínate, está yo muy chicuela, hablando, ¿qué será? ¿12 años? Imagínate. Está en un mundo de hombres y pues sí, causa admiración de cierto modo, ¿no? Diciendo, oye, que esta niña, y pues sí, o sea, sí causó impacto ante el pelo. Pero ¿quién hace que te integres y te enamores del mariachi? Ay, pues es que, pues, imagínate, yo nací, crecí en el mundo. ¿Con tu familia? Sí, con mi familia, de hecho, pues mi papá pues, me cachó ahí tocando este instrumento precisamente. Él no sabía que yo estaba ya empezando a tocar. O sea, yo agarraba el instrumento cuando ellos iban a trabajar y pues yo pues, agarraba pues, ahí a las escondidas y yo fui aprendiendo pues, los ensayos, ahí me tenías metida, o sea, venía de la escuela y órale, los ensayos. Y así, fíjate, cuando ya fui a ¿y actualmente como cuántas personas conforman el grupo? Ahorita estamos 9. ¿9? Ya, vamos a meter otro más, 3 días. Y vamos creciendo.
Y yo tengo la pregunta, ¿qué instrumentos son los que conforman el mariachi Jalisco de Trini Mesa? Ándale, bueno, en la actualidad, como ahora sí que el mariachi se conforma por 4 violines, 2 trompetas, guitarrón, que es este instrumento, vihuela y guitarra. Viruela, no es peligrosa. Viruela. Ah, yo creí que viruela. No, esa me dio de chiquito. Por eso quedaste amarillo, por eso. Ah, creo que sí. Sí, ahorita, bueno, lo que comúnmente pues se conoce, ¿no? El mariachi escala. Si hablamos del mariachi tradicional. A ver, platícanos del mariachi poquito, tradicional. Antes se conformaba con instrumentos de pura cuerda. Obviamente, en lo que era el arpa, era la guitarra de golpe, vihuela. Sí, luego, el violín, sobre todo, pero también va por regiones, también había, también se conoce el mariachi también como tambora, o sea, también incluía la tambora, también algo como una especie de clarinete o algo así, o sea, fue transformándose claro. Este tipo de lo que es la música del mariachi, no precisamente es como lo conocemos actualmente, tiene su historia, estamos hablando de... ¿Qué será? De 1890, estamos hablando de... Final de 1800. Ajá. Por ejemplo, el mariachi Vargas de Tecalitlán creo que es de 1898. Entonces ya... ¿Viste? Larga historia. Exacto. Wow. ¿Y cuáles son las experiencias, Mariana, que a ti como mariachi mujer emblemática de la ciudad de Córdoba te ha marcado la vida? Pues, en representar al estado de Veracruz en el Encuentro Internacional del Mariachi y la charrería en Guadalajara, ¿sabes? Órale, ¿y ese fue un concurso, fue un evento? Es un evento que, bueno, inició en Estados Unidos, no me acuerdo en qué lugar, creo que en Tucson o no me acuerdo. Ah, ¿es algún por ahí? Pues ahora sí que formaba con los paisanos por allá, entonces, bueno, ese tipo de eventos me instaló en Guadalajara y bueno, pues ahí reúnen a todos los mariachis, tanto nacionales e internacionales. Entonces a nosotros en el año 2011 y 2012 fuimos invitados a ese magno evento que nada más nosotros lo veíamos por en ese entonces, pero sí, o sea, veías en canales extranjeros claro. Ese tipo de eventos, dices, está muy padre, y hasta cuando nos llega esa invitación no lo creíamos, ahí me tienes marcando si era cierto, si porque no faltaba, ¿no? Claro, una broma. Pero afortunadamente pues nos fuimos y estuvimos con grandes músicos, grandes personas también. Híjole, fue una experiencia muy buena. Pues chicos, nos da muchísimo gusto que nos estén acompañando el día de hoy, que no sea la última vez. Claro que no. Faltan muchos episodios más con ustedes, pero queremos hacerles una pregunta que siempre les hacemos en este programa. Sí. A ver, don Cerradón, ¿cuál es esa pregunta? A ver, vayan pensándola. Para ustedes, ¿qué cosa es ser arte? Ser arte. ¿Qué significa ser arte para ustedes? Una palabra. Magia. Magia. ¿Acá? Emoción. Pasión. Pues ya me la ganaron todas. Pues sí, una sola una palabra. Una sola palabra. Belleza. Y maestro, una palabra. Ay. ¿Qué les digo? Ya nos ganaron todos. Una satisfacción estar en este en el arte. Excelente. Es una gran satisfacción. Pues muchísimas gracias a todos. ¿Cómo les podemos contactar? Bueno, sí. Pues para los teléfonos al 71-283-50 y al 71-223-83. O en Facebook nos pueden encontrar como Mariachi Jalisco de Trini Mesa. Pues ahí están las redes sociales, amigos. Muchísimas gracias. Vengan y disfruten aquí en el Portal de Ceballos en Córdoba, Veracruz. Esto fue todo. Nos vemos el próximo miércoles en punto de las 7. Esto fue Cerarte.